regreso. Gracias por quedarse con nosotros aquí en Sazonarte. Le tenemos receta rica, 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 rica. Hasta ahorita, pues vamos a hacer unos medallones de res a la pimienta. Entonces, les invito en casita a que anote todos los ingredientes porque esto se va a poner buenísimo y así de pimientoso. Bueno, ahí te van. Para esta receta, tú vas a utilizar sal y pimienta al gusto. Bueno, más pimienta que sal y no es tanto al gusto porque te va. Van a ser 6 medallones de res, media taza de vino tinto, 1 1/2 taza de caldo de res, 1 1/2 taza de crema. Dice 8. Órale. Dice media cucharada de pimienta negra que esté molida. Y pues ya, pero ya vieron cómo hay muchísima pimienta negra molida, ¿no? Bueno, la receta me encanta. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Yo voy a empezar a reducir mi vino porque si no, no voy a acabar mi receta nunca. Entonces aquí en una cacerolita que es profundona, vamos a agregar el vino y vamos a dejar que reduzca la mitad, ¿ok? Ahí está, hirviendo. Y mientras tanto, voy a salpimentar los medallones de res. Y ahí está, salpimiento. Y voy a el sartén a sellar de ambos lados. Importantísimo que esté súper caliente el sartén. Aquí estoy, ¿verdad? Que esté súper caliente el sartén porque si no, la cocción se hace rarísima. Salpimentamos también del otro lado. Y ahí está. Ok, bien, vamos a checar nuestro vino. ¿Quién vino? Yo. Ahí está. Voy a poner ahora sí el consomé de este lado, pero voy a dejar tantito, ahorita les voy a decir por qué. No, voy a hacer otro truco más padricísimo. Bueno, ahí también hay que dejarlo reducir, entonces que hierva. Y ¿qué es lo que les tengo que decir? Importante, ok, el sartén en esta ocasión tiene que estar súper caliente para que el medallón selle bien sin perder la sangre. Si se fijan, hasta ahorita no ha perdido nada de sangre, entonces bendito sea Dios, sigue vivo. Ah, ¿verdad? Ay, qué mala onda. Bueno, y eso por una parte. Y luego por la otra, ustedes pueden suplir si no comen, porque ya hay muchísima gente que no come, pues, res. Pueden hacerlo también con carne de cerdo sin ningún problema. Voy, la voy a voltear, ¿eh? Aquí ya el término está bueno porque ya están a la mitad, ya se ven cocido aquí. Entonces ya lo puedo voltear. Esta también, miren. Ya se ve que se coció a la mitad, ¿sí vieron? Ah, es que ahí no se ve porque está el logo ese. Aquí. ¿Ya viste que está a la mitad? Entonces ya lo puedo voltear. Y este también ya está a la mitad, ¿ya vieron? Entonces ya lo puedo voltear. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es, hay que retirar las carnes para que reposen. ¿Ustedes han oído hablar de eso alguna vez en su vida? No. ¿Que repose la carne? No. ¿Ay, nunca han oído que repose la res? No. ¿Qué? Cuando, pues sí, como cuando se duerme Armand. Así el de, bueno, voy a poner a reposar las carnes. Oye, pero sí es importante, las sellas, las retiras, las reposas. Esto va a hacer que el músculo se afloje y la carne se vuelva un poquito más suavecita. Pobrecito el viejito. ¿Quién no está gordo? ¿Quién dice que no está gordo? ¿Quién dice que no está gordo? ¿Armand? El puerco en reposo. Perfectamente. Ya, él lo dijo, ¿eh? Que quedan de testigos, yo no fui. Yo te aseguro que yo no fui. Pero bueno, yo, como ya me da pena, ¿verdad? Era la receta de pimienta, ¿no? Sí. ¿Sí llevaba pimienta? ¡Qué rico! Ahí está. Vamos a echarle toda la pimienta, vamos a mezclar. Ande pues. Y la cremita. Aguas con la crema. Nada más que no hierva, porque si hierve, ¡au! Se va a ensuciar todo. Y con Flavorstone, la verdad que como no se enfría. Oigan, en casita yo les invito a que llamen ya. Llévese su Flavorstone, cambie de hábitos, porque es de verdad muy sencillo. Ya está mi salsita, ¿ya viste, Rubí? Qué delicia, de verdad, sí, se me antojó ya. Está buenísima, ¿no? Un poquito de más salecita. Y ahora sí, a comer se ha dicho, señoras y señores. Ya está todo. Rubí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Llame ya! Volvemos con un pay de manzanas.